el año deportivo comienza a ponerse en marcha. Y por eso, en resumiendo, te vamos a mostrar el siguiente informe para que sepas cómo arrancan Ferro de Relicó y Sportivo Relicó en fútbol este nuevo año. Fuimos a cubrir el comienzo de una nueva pretemporada, la pretemporada 2023 de cara a lo que serán los torneos por la Liga Pampeana de Fútbol. Ferro de Relicó en el comienzo, justamente con la mirada puesta en el torneo A. Y Sportivo Relicó luego del descenso con la mirada puesta en nuevos objetivos. Recorrimos el Estadio Cincuentenario de Ferro, el Estadio Parque Rojo de Sportivo Relicó y hablamos con los técnicos para que conozcas cómo comenzaron las pretemporadas esta semana los equipos reliquenses, como solamente te lo puede mostrar resumiendo. Comenzamos con Ferro de Relicó, nos vamos al Cincuentenario. Bueno, comenzando con esta tarea justamente que tanto amás y además con esta institución que tanto amás, ¿no? Sí, como dijimos el otro día, Luisito, esperando mucho este momento y bueno, por suerte se dio y estamos con este nuevo proyecto que ojalá salga todo bien. ¿Cuál es el proyecto hoy? Ya has estado en otras oportunidades, por supuesto el objetivo más o menos va cambiando, pero siempre el mismo, pero en este caso, ¿con qué expectativas asumís esta nueva gestión? Mira, la idea, Luisito, los dirigentes han definido la posibilidad de jugar la A, así que la idea es armar un equipo competitivo y que podamos mantener la categoría sobre todas las cosas. Después, si viene algo más, bienvenido sea. Por supuesto que uno cuando empieza y más en la A, vos sabés que hay cucos y que por ahí no es tan fácil jugarle a esos equipos, no es tan fácil en cuanto a lo económico, en cuanto a la cantidad de jugadores, Así que con los pies sobre la tierra, sobre todas las cosas, Luisito. En este caso, el primer entrenamiento que está por empezar con estas nuevas expectativas. Ya has visto algo de Ferro, imagino, por lo menos has estado evaluando en estas últimas horas algo de Ferro. ¿Contás con un equipo más o menos como para armar y algunos refuerzos? ¿Cómo lo pensás? La base del año pasado con todos los jugadores locales, puede llegar a sumarse algún otro y refuerzos que seguramente van a llegar porque estamos trabajando en eso. ¿Ya tenés en vista refuerzos? Estamos en vista, estamos manejando nombres, estamos meta comunicación, así que esperemos que se dé. El comienzo justamente, por supuesto que arrancan el torneo preparación, digamos. La idea es justamente utilizar el preparación para eso, para prepararse para el torneo A. Esa es la idea. La vara está puesta muy alta. El año pasado se jugaron los tres torneos, se ganaron los tres, casualmente este. Que a veces te iba a preguntar también, ¿no? Venís justamente de una gestión en la que viene con un tricampeonato. ¿Es una presión esa o una linda presión o cómo lo tomás vos? No, presión no, para nada. Es otro campeonato, es un poco más complicado, que tiene otra exigencia, así que presión no, para nada. La presión es tratar de encontrar un equipo, de encontrar los resultados, y en función de eso que nos vaya bien, para el bien de los dirigentes que apostaron por uno, por el equipo que hemos armado, por el grupo técnico que hemos armado,
y por la gente que viene todos los domingos, ¿no es cierto? Es lindo venir a ver que el equipo juegue bien y que se den los resultados. Sí. Estás en el, ahora estamos en el campo de juego, estamos en el cincuentenario. ¿Qué recuerdo tenés ahora en aquel arco, en este arco? ¿En cuál? ¿Un recuerdo que te venga ahora a la cabeza o un lindo momento que haya pasado acá en la cancha? Muchísimos años de trabajo, Luis, no sabría decirte, recuerdos hay montones, de los buenos, de los malos, de los que hemos por ahí vivido, las veces que hemos campeonado no fue de local, ni en reserva ni en primera, así que por ahí el del festejo acá no lo tengo. Sí recordar, por decirte, un día que jugábamos la final con Ranqueles cuando logramos el ascenso, llovió a la noche y esa mañana muchísima gente con baldes, con palas, haciendo pozos para sacar el agua de la cancha. Y bueno, después a la tarde arrancamos un partido durísimo, lo arrancamos perdiendo y lo terminamos ganando 3-1. Eso fue imborrable, imborrable, porque arrancamos 9 de la mañana y terminamos 6 de la tarde muy contentos. ¿Cuál es la motivación más importante que te hizo volver? Cuando te llamaron dijiste, bueno, sí, quiero volver. El desafío, sobre todo, jugar la A no es cualquier cosa. Creo que cualquier técnico quiere jugar en esa división. Así que creo que esa fue una buena motivación. ¿Qué le decís a la gente? Que bueno, que te recibió muy bien, ¿no? Cuando se conoció la noticia. Sí. Muchísimos mensajes alentando y felicitando por esta nueva oportunidad, ¿no es cierto? Así que decirle a la gente que vamos a dejar todo, que vamos a trabajar para eso. Mauro, muchas gracias. Gracias, Luisito, a vos.